El 16 de diciembre de 1898 llega al pueblo el comandante Próspero Pérez Bonachea con el nombramiento de alcalde que le hiciera el gobierno interventor de Estados Unidos. En esta fecha, 16 de diciembre de 1977, parte a cumplir misión internacionalista Humberto Jordán Gallo. El 17 de diciembre, tras la disposición del gobierno revolucionario de intervenir las empresas de pesca en la Villa Blanca, se constituyó en el municipio la Cooperativa de Pescadores, que posteriormente se nombraría Miguel Ángel Rojas y en sus inicios agrupó a 372 familias. En esta fecha, en el año 1991, los contingentes caibarienenses, Campaña de las Villas y Leoncio Vidal, junto a otros 22 colectivos villaclareños de la construcción, resultaron merecedores de la condición de vanguardia nacional. Los criaderos de mosquitos del género Aedes están principalmente dentro de la vivienda o en sus alrededores y en los depósitos que acumulan agua. El Aedes es el responsable de la transmisión del Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. Para prevenir estas enfermedades, basta con realizar acciones fáciles en correspondencia con el ciclo de vida del mosquito. Al mosquito, no lo dejes volar. Sí, familia, ya estamos juntos nuevamente. Llega otra tarde de lunes y aquí estamos Sandro y quien le habla, Yarixa, para hacerlos pasar un buen rato a través de la señal 64. Por cierto, Sandro, ante todo, saludos. Buenas tardes, familia. Bienvenidos. Sí. Y ahora te digo de lo que vamos a hablar hoy, y es que el doctor José Luis Mesa dejó esbozado hace ya algunas semanas un tema muy importante, y es la protección a niños y adolescentes para evitar el abuso sexual. Así que este tema estaremos abordando hoy en nuestro espacio Tarde en Familia. ¿Qué te parece? Muy bien, sobre todo para que la familia gane un poco más en conocimiento y también conozca de las herramientas de cómo tratar esta problemática y cómo enfrentarla cuando existe, que bueno, que ojalá que nunca se dé en demasía. Yo por mi parte quiero compartir con toda la familia los habituales segmentos de clasificados para dar a conocer ventas o permutas de viviendas, también ventas, compras, hallazgos, pérdidas de artículos. En el segmento de lo natural, hoy vamos a hablar sobre las bondades y los beneficios del cilantro, mientras que proponemos el habitual segmento de lo que depara la programación de CNTV para el resto de la semana. También la sección Entérate, para poner al tanto a toda la familia con informaciones que nos hacen llegar a algunas entidades, a algunos organismos y también lo que se publica de interés para los cangrejeros y un poco más allá a través de diferentes medios digitales. Y ya casi en los finales, el periodista Fausto Yacer nos propone seguir recordando y homenajeando a los educadores en su día, que estamos muy próximos ya a culminar la jornada del educador,
con este día tan importante para todos los cubanos, que es el próximo 22 de diciembre. Variadas propuestas para que usted se mantenga junto a nosotros, junto a la señal 64. E importante es decirle además que usted puede marcar ahora mismo la línea del 42-36-39-59. ¿Dudas? ¿Alguna interrogante que tenga para el doctor José Luis? ¿Alguna inquietud? ¿Algún saludo, felicitación o reporte de sintonía? También lo puede hacer. Voy a reiterarle nuestro teléfono, 42-36-39-59. Y también, Sandro, el saludo para todos los que desde internet están ahora mismo junto a nuestro espacio, Tarde en Familia. Familia, y ya tengo al doctor José Luis Mesa, me ayuda en este andar por un tema tan crucial e importante para toda la familia, y el hecho no es frecuente en nuestra realidad, doctor, pero desafortunadamente suceden incidentes que implican adultos inescrupulosos en el abuso sobre menores. Un tema que esbozó, ya yo decía al inicio de nuestro espacio recientemente, el doctor José Luis Mesa, y que lo hacía en su sección habitual de nuestro espacio, pero ahora decidimos abordar más profundamente el tema. Profundizar más por la importancia del tema. En un programa como el de hoy. Así que, doctor, bienvenido. Y, bueno, primero las buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Comencemos entonces preguntándole, ¿qué es la violencia en general? Bueno, Gary, hay muchos conceptos, los diferentes autores plantean diferentes conceptos con relación a la violencia. El que quisimos traer, el más aceptado a nuestro juicio, es que es una acción o comportamiento humano intencional con el fin de hacer daño. Este daño puede ser físico, psicológico, o pueden ser ambos generalmente. Siempre que hay un daño físico de este tipo, también hay un daño psicológico. Y que va desde, puede causar desde lesiones leves hasta lesiones graves que pueden llegar a la muerte. Ahora, ¿cuáles son las formas de violencia más frecuentes, doctor? Bueno, en otros programas, como ya los televidentes conocen, hemos tratado algunos tipos de violencia, como es la violencia de género, la violencia conyugal, la violencia doméstica, la violencia física, que es la más conocida, y la psicológica. Pero también algunas menos conocidas, como la patrimonial y la social. La patrimonial tiene que ver con cuando se abusa, cuando se violentan monumentos, objetos que son patrimoniales y de uso colectivo, también es una forma de violencia, no tan seria como la que es con humanos. Y la violencia social, que tiene que ver con el bullying, con el acoso, en este caso escolar. Y finalmente, la que nos ocupa, que es la violencia sexual. Entonces, hablemos de qué significa o cuándo podemos hablar de violencia sexual infantil. Escogimos el tema de la violencia sexual, en particular infantil, precisamente por las secuelas, por los problemas que causa. Y porque, aunque no es muy significativa, se ve con relativa frecuencia. Se plantea que la violencia o abuso sexual infantil son los contactos o interacciones de un adulto y un niño o un menor de edad con la intención de satisfacerse en el orden sexual, que puede tratarse de una acción que se puede producir por un menor de edad, incluso por una persona menor de 18 años. Pero aun cuando sea un menor de 18 años, si la diferencia de edad entre este adolescente también es significativa, por ejemplo, un muchacho de 15 o 16 años con un niño de 4, 5, 6 años, se considera también abuso sexual. No es el caso, como hablamos anteriormente, la semana anterior, de los juegos que ocurren en niños de una misma edad, que son juegos infantiles donde el niño se reconoce, y dos niños de 3 o 4 años tienen una interacción o se tocan los genitales con el ánimo de explorarse. No es igual. Entonces, en este caso sí se considera abuso sexual. Doctor, ¿por qué decidimos abordar esta temática en nuestro espacio? Bueno, decidimos abordar esta temática en este espacio y en este momento, porque ya, como todos sabemos, estamos abocados al fin de año y hay un periodo estival, hay un periodo de vacaciones. Generalmente, en estas etapas, igual que las vacaciones de verano, los niños generalmente
se separan de aquellas personas que están acostumbrados a controlarlos y a cuidarlos. Muchos, por razones, infelizmente, de divorcio de los padres, se trasladan a otros municipios, a otras provincias o a otros hogares en sí, donde está entre personas ajenas que no son los que cotidianamente los están cuidando. Y queríamos alertar a la familia, porque en estas etapas, donde también hay actividades recreativas y la ingestión de bebidas alcohólicas, donde ocurren con más frecuencia estos casos. Bueno, doctor, pues le propongo en el próximo momento en que estemos juntos, pues ya abordar las edades preescolar y además la adolescencia, etapas que consideramos de riesgo, o sea, de riesgo de abuso sexual. Sí, ¿le parece bien? Importante. Bueno, pues amigo televidente, usted continúe con esta tarde en familia. Sandro Rodríguez ya está listo porque quiere compartir con nosotros ciertos clasificados que ya tiene. Así que recuerde, no olvide la línea del 42-36-39-59 para cualquier interrogante que pueda surgirle. Seguimos en esta tarde en familia. Ya voy a compartir con la familia el primer segmento de clasificados en esta tarde de hoy lunes, ya oscureciendo también, a propósito de este horario que estamos viviendo en el país. Voy entonces con permutas o ventas de viviendas y tengo por aquí la que nos confió Miss Lady Santa María. Ella desea permutar la vivienda que está ubicada en la calle 10. Atención, que estoy dando la dirección de esta vivienda, ahí lo tiene en pantalla también. Calle 10, marcada el número 1903, entre 19 y 21. Es esa vivienda que está viendo en pantalla, la desea permutar y para mayor información puede llegarse a ese inmueble, contactar con Miss Lady, que le dará mucho más información. Además, le permitirá un poco la interacción con la vivienda en el sentido de ver las interioridades del inmueble, cuántas habitaciones la componen y demás. Sigo entonces y tengo por aquí la venta de una casa que nos confió José Manso. Está ubicada la vivienda, ahí la está viendo, en el reparto La Torre o en el Crucero, como también se le conoce aquí en nuestro municipio de Caibarien. Es esa vivienda que está en pantalla, lo puede llamar a este número celular que estamos ofreciendo ahí para que usted lo pueda anotar, lo pueda graficar o lo pueda memorizar. El 5872-2339. Y esa es la vivienda que él desea pues vender, ubicada en el reparto La Torre o el Crucero aquí en nuestro municipio de Caibarien. Se ve que es una vivienda, por supuesto, que tiene patio, que tiene diferentes facilidades. Y si le gustaría entonces comprarla, pues contacte con José Manso en esta vivienda, como ya lo dábamos a conocer. Tengo la venta de una vivienda de Lacey Artiles y la pueden llamar al 5849-4834. 5849-4834 es esta venta de vivienda que ella nos confió. Ahí está viendo, por supuesto, las interioridades del inmueble, de este domicilio, de cuántas piezas se pueden componer. Esto que está viendo aquí es cocina también y otras interioridades. Este es el baño, usted está viendo perfectamente que está todo enlosado, en buenas condiciones. Además, tiene otras facilidades por si desea entonces ir a comprar esta vivienda. Ahí nos dejó Lacey el teléfono al cual la puede llamar, el 5849-4834. Se pone de acuerdo con ella, la llama porque no nos dejó en esta ocasión la dirección y ahí entonces se pondrá de acuerdo. Y por último, tengo la venta de una vivienda que nos envió Clarita Espino. Ella nos deja un teléfono al cual puede llamar. Ahí está, es un número fijo, 4235-3353. 4235-3353. Clarita Espino, reitero, es la persona que nos envió esta venta de la vivienda que está viendo en pantalla. Esta es parte de la cocina. Tiene una meseta amplia, varias mesetas, tiene diferentes compartimentos para los utensilios. Ahí está viendo parte de o la interioridad del baño, está todo enlosado. Esto es un patio de servicio, lo que estamos viendo en pantalla. Y cualquier o para cualquier información, la llama, por favor, al 4235-3353. Es una vivienda, al parecer, amplia, tiene diferentes facilidades. Y en cuanto a otras proporciones y otras habitaciones, se pone de acuerdo con ella. Fue el primer segmento de ventas o permutas de viviendas y, por supuesto, nosotros continuamos, avanzamos en esta tarde en Familia de hoy lunes con el segmento de lo natural para conocer un poco más sobre las bondades del cilantro.
Hoy de lo natural recomendamos el cilantro, una hierba de uso común en la cocina de distintos países. Todas las partes de esta planta son comestibles, pero generalmente se usan las hojas frescas y las semillas secas. El origen del cilantro parece incierto, aunque generalmente se le considera nativo del norte de África y el sur de Europa. Eso sí, se usa desde tiempos inmemoriales y su nombre aparece 2 veces en la Biblia. Los frutos maduros secos se usan para condimentar y son indispensables en la cocina en preparaciones como el curry. Pero aparte de su empleo culinario, muchas culturas usan el cilantro como medicamento o remedio casero, atribuyéndole propiedades estimulantes, antiespasmódicas y estomacales. Otros usos no medicinales incluyen masticar las hojas para combatir el mal aliento y machacarlas y aplicarlas en las axilas para la sudoración excesiva. Las hojas picadas también se usan como adorno justo antes de servir sobre sopas y otros platos. Es bueno conocer que el cilantro fresco nunca se cocina porque el calor destruye totalmente su aroma y sabor. Debe conservarse el cilantro en el refrigerador en envases herméticos y tratar de consumirlo en pocos días ya que se marchita rápidamente. No debe secarse ni congelarse porque pierde el aroma. La esencia o aceite de cilantro se usa como aromatizante de licores y bebidas digestivas, así como en perfumería. Razones también para aprovechar lo bueno que nos llega del cilantro desde lo natural. Seguimos conversando sobre el abuso sexual en la etapa de la infancia y la adolescencia. Anunciábamos que hablaríamos porque son estas consideradas etapas de riesgo, así que retomo el diálogo con el doctor Mesa, psiquiatra infanto-juvenil, que nos acompaña en otras emisiones, siempre en su sección, y en otras como esta que ya dedicamos cuando el tema lo merece, pues algunas interrogantes sí, y ya profundizar un poco. Doctor, ¿por qué se dice que la edad preescolar y la adolescencia son etapas de riesgo? Mira, Yari, se consideran etapas de riesgo porque el niño preescolar, generalmente, precisamente por estar en la etapa donde el niño comienza a descubrirse a sí mismo y empieza a descubrir las partes de su cuerpo. Partes de su cuerpo son los genitales. Y entonces, él muchas veces los padres piensan que el niño tiene algún problema desde el punto de vista sexual, sexo que no existe a esa edad, por supuesto. Cuando el niño se toca los genitales y muchas veces precisamente por la estimulación de tocarse se excita. Y entonces en el juego con otros niños también ambos se pueden tocar. Pero ese tipo de interés puede ser aprovechado por personas adultas malintencionadas que pueden tener. Además, a esa edad los niños generalmente cuando no están en círculo infantil los cuidan en hogares donde a veces no son hogares bien seleccionados y se ocurren hechos donde hay personas que hacen este tipo de acción sobre los niños. Eso es en la etapa preescolar. Y en la adolescencia, ya imaginas, tú sabes que en la adolescencia es cuando comienza el explote, por decirlo de alguna manera, hormonal, donde los adolescentes, nosotros siempre decimos que el adolescente entre 10 y 15 años es muy inestable, muy inseguro y está buscando conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Y si en esa etapa hay niños más vulnerables, por ejemplo, los niños que tienen un retardo de desarrollo psíquico, niños que tienen algún tipo de retraso mental, son también blancos de este tipo de personas porque son incapaces a veces de percatarse la magnitud de las cosas que hacen. Unida a ambas cosas, el grado de inteligencia que puede o no tener un niño y otros factores que después vamos a ver más adelante, se da el caso de que es muy frecuente en la adolescencia que estas cuestiones ocurran. ¿Cómo se manifiesta, doctor, la violencia sexual? ¿Cómo podemos reconocerla, saber que estamos en presencia de ella? Hay muchas formas de manifestarse. Los más frecuentes son los tocamientos lascivos. Tocamientos lascivos, besos, caricias a niños, sobre todo cuando son niños pequeños. El exhibicionismo, que es lo que se ve cuando las personas adultas exhiben sus genitales en lugares públicos a veces o en lugares privados. La pornografía, la masturbación, la facilitar drogas o incitar al uso de drogas en menores de edad, la intimidación o la violencia, el intento de violación
y finalmente, y lo más nocivo, que es la violación consumada. ¿Cuáles son los factores de riesgo que facilitan la aparición de este problema? Bueno, es obvio que los hogares disfuncionales, hogares donde realmente no hay normas de convivencia, de educacionales que sean respetadas ni que los adultos se den a respetar, es uno de los factores. Falta de control por parte de los padres o tutores que en muchas ocasiones no saben dónde están sus hijos en determinados horarios del día. El alcoholismo u otras adicciones que hace que se produzcan esto, porque como todos sabemos, la persona cuando está en estado de embriaguez no tiene control de muchas de sus acciones, en el sentido de que, como dice el buen cubano, pierde la vergüenza, ¿no? Porque realmente no hay control a nivel cerebral porque está inhibido por la droga y son capaces de hacer cosas que en estado de sobriedad no se hacen. Y muchas veces las condiciones económicas, en el caso sobre todo de los adolescentes, que carecen de algunas cuestiones, facilitan el hecho de que estas personas puedan entonces tener un tipo de acción con ellos, porque necesitan de algunas cuestiones o algunas facilidades que el adulto le da para, en cambio, le permita tener algún tipo de relación de este tipo que es tan indeseable. Ahora, consecuencias que puede traer consigo el abuso sexual. Entre las consecuencias, podemos decir que hay consecuencias inmediatas. Entre las consecuencias inmediatas están las lesiones físicas. Puede haber, en el caso de la violación, desgarro anal, en el caso del niño, desgarro vaginal. Podrás imaginar que un adulto que tiene una relación con un niño, no hay un desarrollo de sus genitales todavía como para que pueda permitir tener un tipo de relación, no están preparados para eso y producen a veces lesiones que resultan incluso graves y que necesitan incluso de cirugía. Además, cuando los problemas no son tan graves, pero el niño o el adolescente se ve acosado, aparecen síntomas de ansiedad, depresión, en muchos casos trastornos del aprendizaje, porque el niño entonces no se concentra en la escuela. Si el acoso se produce en la calle, se niegan a ir a la escuela o no quieren salir de la escuela porque pueden ser acosados en la calle. Hay que estar muy atento a esto y es bueno que los padres, niños que normalmente iban a la escuela y que no tenían miedo, ahora no quieren ir a la escuela, tienen fobias, tienen trastornos del sueño, presentan a veces inapetencia, cambios en su conducta que no nos imaginamos por qué son. Puede tener ideas suicidas y pueden llegar incluso al suicidio. Doctor, yo le propongo conversar en el otro momento de cómo evitar el abuso sexual y también cómo ayudar a las personas que en un momento determinado pues puedan estar teniendo este problema. Está ¿Me parece bien? Me parece muy bien. Entonces a usted, amigo televidente, manténgase junto a nosotros y bueno, yo decirle que también hemos tenido la posibilidad de que personas nos escriban y también pues reporten la sintonía a nuestro espacio. Personas como Blanca Salgado, Marbelis Rodríguez, Esther Rodríguez, Julián Rojas, Yubriel Núñez y su abuelita nena, Noelia Pérez Morales, y Lashi en Remedios La Octava Villa, que dice que en estos momentos está viendo el programa y que no se pierde uno de ellos. Pues para estas personas que ahora mismo reportan la sintonía y otras que no lo han podido hacer, pero que están ahí junto a nosotros, el saludo bien especial de nuestro espacio Tarde en Familia. Yo hago un pequeño paréntesis, sí, porque llega la parte promocional de nuestro espacio, pero después Sandro Rodríguez regresará con más clasificados y también con informaciones importantes que usted quiere saber a través de nuestro espacio Tarde en Familia. Continuamos. Hay que hablarlo después con Mar. Bueno, vamos entonces a dar a conocer algunas informaciones, enterar a la familia sobre cuestiones puntuales que nos han hecho llegar a algunas entidades para que sean difundidas y también revisar un poco la web en diferentes sitios sobre lo que se publica de interés para toda la familia que hasta ahora está junto a nosotros. Tengo por aquí una información y es que el próximo día 19, jueves 19 a las 10 de la noche, se presentará el grupo Elizabeth y sus razones en las BU Mártires del Pensativo. Esto es
como una de las actividades previstas en homenaje al Día de los Educadores, que será el próximo 22, pero el 19, según nos hicieron llegar esta información, será la presentación del grupo Elizabeth y sus razones en áreas del SBU, Mártires del Pensativo. Tengo otras informaciones que nos hicieron llegar los compañeros del grupo Palmares, y es que el Cuarteto Los Melódicos estarán amenizando el día 31 las cenas que se van a ofertar en la instalación Ruinas Tabernas del Puerto, conocida popularmente como Las Ruinas aquí en Caibarien, y ahí tendrán ofertas gastronómicas con tables alegóricos a la fecha, sobre todo comida criolla. Y el amenizando, pues, el Cuarteto Los Melódicos. Creo que es una buena oportunidad para que usted ya vaya, si tiene la posibilidad de compartir la cena de fin de año en alguna de estas instalaciones, al menos en Las Ruinas Tabernas del Puerto, tendrá esta opción. Aun y cuando también el complejo recreativo Villa Blanca, conocida por Rumbos, la cafetería, aquí también propone variadas actividades, sobre todo en cuanto a comidas criollas para llevar y otras que se estarán ofertando en dicha instalación a propósito del fin de año, las diferentes cenas que acontecerán en diferentes instalaciones, y al menos ya el Grupo Palmares nos está haciendo llegar alguna de estas actividades. Vamos entonces a revisar la web con diferentes sitios e informaciones que serán de interés para la familia, y ahí estamos revisando que publica el sitio Cuba Debate que especialistas cubanos realizan prueba para el control de la Aedes aegypti con insectos estériles. Es una información que, si usted quiere conocer un poco más de ella y tiene el acceso ahora con las nuevas tecnologías de la información y acceder al sitio de Cuba Debate, se enterará mucho más sobre ello. Vamos entonces al sitio de Telecubanacán, el canal provincial de televisión de los villaclareños. Desciende natalidad en Villa Clara, la provincia más envejecida de Cuba. Para nadie es un secreto que Villa Clara tiene la más alta tasa de envejecimiento en el país, pero en este año, al parecer, hay un descenso en la natalidad en nuestra provincia, y es una información que se refleja en el sitio de Telecubanacán, como también se refleja esta información de que organiza la agricultura grandes ferias por el fin de año en nuestra provincia. Esto va a acontecer en cada uno de los municipios de nuestra demarcación provincial, o sea, en Villa Clara, y esperemos entonces que el sistema de la agricultura y otros factores también importantes que tributan a ella, pues pongan a consideración estas gigantes ferias en las cabeceras municipales, fundamentalmente para el fin de año, y todo esto también reflejado en el sitio de Telecubanacán. Por nuestra parte, continuamos entonces, cierro en el momento de estos segmentos de avisos, de informaciones, y vamos a conocer qué propone nuestro canal de televisión para el resto de la semana. Y por eso, vea de la TV. Sintonizarnos, estamos en Tarde en Familia. Hoy hablamos sobre el abuso sexual en niños y adolescentes. El doctor Mesa nos acompaña para adentrarnos un poco en el tema y hacernos comprender un poco mejor. Así que, doctor, conversamos, y es que a veces la familia y otros adultos al cuidado de menores somos un poco ingenuos y no pensamos que pueda suceder el abuso. ¿Qué debilidades existen en este problema? Bueno, como en todo problema de salud, contamos con debilidades y con fortalezas. Uh-huh. Dentro de las debilidades podemos decir que, como decíamos anteriormente, y felizmente algunos problemas económicos que tienen nuestros adolescentes muchas veces los llevan a cometer este tipo de acción o dejarse llevar por este tipo de personas inescrupulosas. También las dificultades en la vivienda producen muchas veces que en muchos hogares que, además de ser disfuncionales, viven hacinados. Por lo tanto, muchas veces los niños presencian las relaciones sexuales de los padres, se encuentran en la misma habitación,
y en ocasiones eso no se maneja de una forma correcta ni adecuada. El alcoholismo y las adicciones, que ya lo habíamos mencionado, también constituyen una debilidad, así como los hogares disfuncionales y los modelos no adecuados de los padres o familiares. Es muy importante saber eso, y queríamos agregar, que no lo mencionamos anteriormente, que entre las consecuencias que tienen a largo plazo también de estas incidencias, tenemos que muchas veces se reportan casos de disfunciones sexuales en varones que fueron de adultos, que fueron violentados, que fueron violados cuando eran niños. Nunca más después tuvieron una función sexual adecuada. Y muchas niñas que tenían preferencia por el sexo opuesto, una vez después de violada, rechazaron el sexo opuesto y tuvieron comportamientos lésbicos cuando no tenían esa, sencillamente esa tendencia. Y muchas veces también los niños o adolescentes hacen conductas repetitivas. Es decir, ellos fueron violados y después son capaces de violar. Aunque parezca una cosa increíble, fueron víctimas de eso y sin embargo muchas veces después lo hacen. Entonces esas son las debilidades. Un poco de las fortalezas. Bueno, las fortalezas, contamos con un sistema social que nos facilita, por ejemplo, nuestra constitución, que protege a los niños y sus necesidades básicas, como todo el mundo sabemos, que es la educación, la salud y la básica alimentación. Las casas de orientación de la mujer y la familia, donde funcionan lo que antes se conocía como tribunales de familia, que son los grupos interdisciplinarios, que cuando hay un caso de este tipo, y lo vamos a decir después en las orientaciones a los padres, se pueden, por medio de la Federación de Mujeres Cubanas, citar ese grupo interdisciplinario que está formado por personal adecuado, tanto desde abogados, médicos, que está personal preparado, capacitado desde el punto de vista profesional para ayudar a estos casos. Eso lo tenemos en nuestro país. El Código de Familia, el Código Penal, que condena estos casos, que hay lugares donde no se tiene, y la atención que pueden recibir en cualquiera de los centros comunitarios de salud mental en nuestras áreas de salud. Doctor, ¿a dónde debe acudir una persona que necesite de ayuda en caso de un adulto que detecte un abuso, o en caso del propio abusado que quiera encontrar respuestas o ayuda? Tanto el abusado como su familia puede dirigirse directamente al centro comunitario de salud mental cualquier día de la semana. A las áreas de salud, sobre todo los martes en el área 1, que trabaja la doctora Ileana, y los miércoles al centro comunitario, que nosotros atendemos los casos del área 2. Y a la casa de orientación de la mujer y la familia, cualquier día de la semana, aunque los días que atendemos estos casos en particular son los martes. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por este acercamiento que nos ha hecho al tema de hoy, por todo lo que nos ha recomendado, y especialmente a la familia que sigue nuestro espacio. Nosotros queríamos también dar algunos consejos a los padres, que no podíamos dejar pasar por alto. Adelante. Si tenemos tiempo para eso. Como no, adelante. Miren, es importante, y yo creo que independientemente de todo este arsenal de información que le hemos dado a la familia en el día de hoy, queríamos que ahora prestaran mucha atención a estas orientaciones, que pueden ser básicas. Tenemos que saber con quién se reúnen nuestros hijos, con quién se reúnen nuestros adolescentes, quiénes son sus amigos, qué hogares visitan nuestros hijos, quién cuida de nuestros niños preescolares. A veces, por un problema de que tenemos necesidades económicas, tenemos que trabajar, le facilitamos a un niño un hogar disfuncional que no tenemos en nuestra casa. Los problemas que no tenemos en nuestras propias casas, no hay alcoholismo, no hay violencia, y estamos llevando a un niño a que lo cuiden en un hogar donde hay violencia, donde hay toda una serie, y donde han ocurrido casos de tocamientos lascivos. Por lo tanto, es muy importante seleccionar, porque también sabemos que existen hogares cuidadores que son magníficos. Nosotros lo comparamos con un círculo infantil, porque realmente cuidan a muchos niños y lo hacen bien, ¿entiendes? No es la generalidad de los casos. Y sobre todo, cuando vemos síntomas en los niños que nos llamen la atención, ¿quién conoce mejor a los niños que sus propios padres? Pero para eso hay que estar cerca del niño y hay que estarlo observando. Ese padre que no ve a los niños de vez en vez,
porque estamos trabajando muchas veces en la gallería y vivimos un solo día a la casa. Hay que estar muy atentos a síntomas como esto. Hematomas en cualquier parte del cuerpo que no sean justificados, sobre todo hematomas, porque lo diferencia que el hematoma de un niño que se cae, generalmente tiene un grado de resolución. Cuando en el cuerpo hay hematomas con diferentes grados de resolución, hablando en cubano, para que entiendan hay mejor. Sí, hay uno que está rojo, otro está negro, otro está amarillo, que ya se está quitando. Quiere decir que ese niño ha recibido golpes o maltratos en diferentes días, en diferentes momentos. Y eso tiene que llamarnos, sobre todo cuando en los entremuslos, las niñas o los niños tienen lesiones de este tipo, equimosis, hematoma, que tengan dificultad para sentarse y no hay nada que lo justifique, que tiene trastorno del sueño, como dijimos ahorita, que niños que antes salían solos ahora no quieren salir solos. Hay que interrogarlos y preguntarles, porque muchas veces estos niños están amenazados y los abusadores le dicen: si dices algo, yo te mato, mato a tu papá. Y esos niños están aterrorizados y sencillamente no lo dicen. Y por eso, en esos casos, hay que acudir a la ayuda profesional. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque sé que ha ayudado a muchos y que en este caso nos ha orientado, que es lo importante para si en algún momento pues necesitamos de este tipo de, o estamos en este tipo de problemas y podemos ahí ser ayudados por su. Pero también muchas gracias a ustedes que nos permiten llegar a los hogares de Caimarín. Así es. Seguimos en esta tarde en familia. Sandro Rodríguez se prepara ya para los últimos clasificados de esta tarde. Así que adelante, colega. Familia, ya vamos a compartir entonces el último segmento de clasificados y lo hacemos con ventas o compras de artículos que nos dejaron algunos televidentes. Y es el caso de una venta de un coche para bebé y nos los envió como clasificado Luis Martín y Guillén. Lo pueden llamar a ese número de celular que está viendo en pantalla y también está viendo entonces el tipo de coche para bebé que él desea vender. 5403-9172 es el número celular y vamos entonces a dar paso a lo que estaba viendo en pantalla, que es la venta de una motoneta, y en este caso es Juan Carlos, una persona que se nombra así y desea venderla. Nos deja dos variantes de localización, un teléfono fijo y también un número celular. El fijo 4236-4233 y el celular 5458-3089. Ahí lo está viendo también en pantalla, cualquiera de las dos variantes, usted se comunica con él. Estaba viendo también, por supuesto, qué tipo de motoneta es la que él tiene interés en vender. Y si a lo mejor logra el objetivo, en algún momento se lo agradece a nuestra tarde en familia, que le propició entonces el acercamiento para que usted lograra el objetivo de comprar y él el de vender. Tengo por aquí la venta de, en este caso, de un refrigerador y lo desea vender Edrey Machado. Lo pueden llamar al 5849-7442. 5849-7442. Y por supuesto se pone de acuerdo, no nos hace saber qué tipo de refrigerador es, pero no obstante, ojalá lo llame y a lo mejor le interesa y también se enteró por aquí con nuestra tarde en familia. Vamos a continuar, ya quedan pocos minutos y en apenas vamos a dar a conocer algunas felicitaciones de personas que están o estarán de cumpleaños y entonces vamos a situar el trabajo periodístico a propósito de la jornada por el Día del Educador que nos propone el periodista Fausto Yacer. Estamos en un aula de preescolar de la Escuela Primaria José Martí de Caibarín. Nuestro objetivo, entrevistar a Gisela Herrada, todo un referente para este tipo de enseñanza en la Villa Blanca. Soy maestra por vocación. Desde que era niña siempre jugaba a la escuelita, nunca me gustó otro juego. Siempre quise ser maestra y cuando llegué a noveno grado, que escogí la carrera, no me llegó esa por casualidad y tuvimos que pasar trabajo, pero al fin lo logré. La formadora en el último año ya de graduada, habían opciones y una de las opciones era especialidad de preescolar. Me incluí en ella, pero al graduarme tuve que ir a cumplir servicio social para Oriente y era maestra de todos los grados. Y entonces, cuando llegué aquí, tuve la oportunidad, por una licencia de maternidad,
de incluirme ahí y ya empecé a hacer la licenciatura y la maestría y todo lo demás en preescolar y nunca he querido de irme de preescolar porque amo a los niños pequeños, me gustan los niños pequeños y me siento útil con ellos. 39 años de labor educativa distinguen a esta mujer que cada día recorre unos 15 kilómetros hacia y desde su trabajo. Creo que no toda la juventud está perdida, hay muchas personas, muchos jóvenes que sí les gusta ser maestros. Hoy no tenemos tanto sacrificio como en mi época, pero también hay que hacer sacrificio. Y siempre esto es una carrera sacrificada. Quien no siente amor por ella, no puede llegar al final. No puede llegar donde estoy yo, que ya solo me quedan 3 años para jubilar. Y sí hay que tener amor, paciencia, perseverancia, estudiar y tener mucho ahínco por el trabajo. Creo que sí se logra y que hay jóvenes que sí son capaces de hacerlo y que no toda la juventud está perdida, como dicen muchas personas, que sí se puede lograr, pero que a esas personas las tenemos que atraer, enseñarles lo bueno de esto. La pasión de su ejemplo motiva a los alumnos en todo momento. Verla desandar tranquila el aula me hace inquirir por la razón mayor. El premio mayor de un maestro es que vayas por la calle cuando hace muchos años que fuiste maestra de esa persona y te diga mi maestra. Y ya esa persona tiene hasta hijos. Y es un hombre, es una mujer. Tiene su carrera definida y su vocación hecha. Y te lo encuentras en una guagua, en una parada, y todavía se acuerdan de ti y te dicen, maestra, estás igualita que cuando me diste clase. Así es, y yo comentándote, Sandro, que lo que decía la maestra, ya pronto cumplirán un aniversario más o celebrarán una jornada más del educador, y yo te decía, hay veces que hay maestros que no se olvidan, claro, que quedan para siempre, seguro tú los tienes también, por supuesto, en tu memoria. Así que ya en los minutos finales, felicitaciones que tenemos también para compartir con la familia, y tengo para acá la de Jorge Armas, que ayer estuvo de cumpleaños de parte de sus hijas, nietos y familia. Así que para ti, Jorge, la felicitación también de nuestro colectivo. Yo tengo felicitaciones por aquí para una remediana que el próximo día 20 estará de cumpleaños, Mayrin Espinosa Álvarez. Felicidades para ella por su 39 cumpleaños de parte de su mamá Judith, también de sus hermanos, de su padrastro Ortega y de toda la familia en sentido general. Reitero, para Mayrin Espinosa Álvarez, que estará el próximo día 20 cumpliendo 39 años en la octava villa. Para todos los educadores en su día, de parte del colectivo de Centro Norte Televisión, también la felicitación, Sandro. ¿Y tienes también alguna otra? Tengo por aquí para Luis y Dairi, que hoy están de aniversario de bodas, así que para ellos también la felicitación a nombre de todo nuestro colectivo. Maidelis Ruiz, hoy está de cumpleaños. Felicidades para ti, Maidelis, de parte de tus padres y de tus hermanos. Y bueno, ya no hay tiempo para más, no sin antes pues darle lectura a las frases que tienen que ver con todo nuestro espacio. Y esta vez, esta frase dice así, y pertenece al escritor de aforismos italiano Mirko Badiale. En cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado, contiene sueños. En el caso de la que quiero compartir con la familia, la dijo la pedagoga y poeta Gabriela Mistral cuando sentenció: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Muchísimas gracias entonces a todos los amigos televidentes que han compartido con nosotros este espacio de Tarde en Familia. Y el encuentro será el próximo lunes a partir de las 6:05 aproximadamente. Buena semana, familia, y muy buenas noches.
solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Bienvenidos a Caibarien Magazine, aproximadamente 12 minutos con las principales informaciones. Hacemos una pausa y al regreso comenzamos. Esperen nuestra emisión de hoy detalles sobre la celebración de los 30 años de lanzada la primera piedra para la construcción del Pedraplén Caibarien a Cayo Santa María. Detalles de las parrandas infantiles y cómo marcha el torneo de béisbol segunda categoría. Este 15 de diciembre se cumplieron 30 años de haber comenzado las obras del Pedraplén de Caibarien a Cayo Santa María. El inicio de nuestro magazine está dedicado precisamente a esta fecha. Unos 4.000 vehículos recorren diariamente el medio centenar de kilómetros que separan al polo turístico de Cayo Santa María con tierra firme en el municipio de Caibarien. Esta vía, pensada y realizada de la forma menos agresiva para los ecosistemas que atraviesa, es el mayor testimonio de una idea cargada de voluntad. Ejecutado a un ritmo promedio de 23 metros por jornada, este camino de piedras sobre el mar es una de las obras distinguidas de la ingeniería civil en Cuba, merecedor del premio Puente Alcántara a la excelencia iberoamericana. Su construcción, soñada y encargada por Fidel al contingente Campaña de las Villas, comenzó hace 3 décadas, en diciembre de 1989, motivo para celebrar la victoria de estos hombres y su compromiso con el deber cumplido, un legado que trasciende a las nuevas generaciones y la plataforma indispensable para el desarrollo prospectivo del turismo como motor económico en la región. Se evocó entonces la impronta del comandante en jefe, el trabajo de los fundadores y de esta gran familia que hizo crecer durante 7 años este camino que es hoy orgullo de muchos. Ahora presentamos las noticias de los últimos días. Fueron múltiples actividades realizadas la pasada semana en Caibarien. Destacaron las acciones previstas por el Círculo de Abuelos Alegría de Vivir del Paseo Martí, que con entusiasmo preparan las actividades de fin de año y mientras comparten con sus profesores los ejercicios para su calidad de vida. También la Casa de Cultura, en el cumplimiento de su tradición artística, premió el evento de artes plásticas más importante de la institución dirigido a los niños, el Pinfante. 3 premios y 4 menciones le serán entregados a los laureados en sus centros estudiantiles. Y el sábado, antesala del evento más esperado por los caibarienenses, los trabajadores de cultura se reunieron en este espacio para celebrar su día en un sencillo y emotivo acto político cultural. Al concluir ese momento de homenaje al sector, en la emblemática glorieta de la Plaza Central de la ciudad, inició en Caibarien una exitosa jornada de parrandas infantiles. El proyecto Guiñol Rimariyama compartió con los pequeños diversas actividades, juegos, canciones, competencia de disfraces. El Inder, como es habitual, hizo lo suyo en ese acostumbrado intercambio con el deporte. Además, se creó todo un movimiento acorde a las demandas de los infantes,
no faltaron las iniciativas de los barrios durante toda la jornada y a pesar de los contratiempos ocurridos en la noche del sábado, el domingo todos pudieron disfrutar de la salida de las carrozas. María Elena Villegas, Caibarien Magazine. Portadores de una tradición próxima a cumplir 200 años, los habitantes de San Juan de los Remedios celebraron su parranda chiquita, festividad que antecede la celebración de este 24 de diciembre, donde los representantes de cada barrio hacen gala de los elementos que distinguen a la parranda. La plaza central de la villa acogió a nativos y foráneos que disfrutaron de auténticas representaciones parrandiles, entre las que estuvieron las polcas con el habitual desfile de estandartes y un espectáculo pirotécnico que iluminó el cielo de San Juan. Acontecimiento más importante de la ciudad y referente de la cultura popular tradicional a nivel mundial, la parranda remediana fue declarada junto al resto de las del centro norte de Cuba, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Expresión de arte popular transmitida de generación en generación, las parrandas se caracterizan por la división de la villa en dos bandos, Gallos y Gavilanes, Carmen y San Salvador, inmersos en una fraternal batalla para llevarse la anhelada victoria. Los equipos de la Confitera y el Malecón ganaron sus primeros encuentros de las semifinales del béisbol segunda categoría de Caibarien, con sede en el estadio Humberto Oldangallo, a las novenas del Paseo Martí y Remedios respectivamente. En el juego entre la Confitera y el Paseo Martí, la victoria fue de 5-2, con el éxito en lo personal para Jorge Luis Alberna como refuerzo de la Confitera, mientras el derrotado fue Josniel Carrera. Confitera con 5, 5 hits y un error a la defensa, al tiempo que el Paseo 2 con solo 3 hits y también un error al campo. Se destacó la ofensiva Yosmani Bernabéu al conectar de 3-2 con una impulsada y otra anotada. En el otro juego, Malecón blanqueó a Remedios 2-0 con el crédito para Niel Leiva y el revés de Reinier Toca. Los numeritos finales, Malecón 2 con 5 hits jugando inmaculados a la defensa y Remedios 0 con 4 hits y un error al campo. El próximo domingo 22 de diciembre, Día del Educador, serán los segundos partidos de las semifinales. De repetir victorias, Confitera y Malecón pasarían a la final. De lo contrario, habrá que ver qué ocurre con el desenlace de este evento, pues se acerca el fin de año y el campeonato de béisbol primera categoría. Por otra parte, los peloteros de la categoría 11 y 12 años de Caibarien se preparan para el evento provincial y realizaron topes de confrontación ante placetas. El equipo se acerca para ver si podemos hacer una buena actuación en el evento provincial, que debe ser en enero o febrero. Para ello estamos intentando de topar todos los fines de semana para que así los muchachos suelten la presión y puedan obtener un buen resultado en la provincial. El primero de los dos juegos lo perdió Caibarien 14-8, mientras el segundo fue empate a 8. Y en Caibarien se realizó el balance de trabajo del año del INDER, donde se debatieron importantes temas en cada una de las áreas de resultados claves: deporte para todos, formación del deportista y formación del personal. Los debates se centraron fundamentalmente en el deporte, haciendo énfasis en la calidad de las instalaciones, los resultados deportivos, los objetivos pedagógicos, así como la relación INDER-MINEC en cuanto al tiempo de los atletas en los entrenamientos. Al finalizar el balance, se reconocieron a los mejores por cada área. En la cultura física, a Jorge Mario Pérez, recreación, Regla Fusté, deportes, Magdel Corrales, de apoyo a la docencia, Yanis Lady López, metodóloga integral, Balbina Pineda Pineda, y mantenimiento, Raúl Gutiérrez Noa. El balance del deporte en Caibarien fue presidido por Alejandro Turiño, director de la unidad presupuestada del INDER Provincial. Actualidad deportiva en Caibarien Magazine, Oneldi Santiago Rojas. Caibarien es noticia también en la red de redes. Veamos. En el sitio de Radio Caibarien es noticia la celebración de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en la que fue discutido el programa de desarrollo cultural del municipio hasta 2030, así como un análisis del segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. En esta misma plataforma destaca este titular: Gran Maestro de Caibarien entre los punteros en el Memorial Torre, una competencia que tiene lugar en Mérida, Yucatán, y en la que el trevejista caibarinense se mantiene en muy buena posición,
Cuenta además con audio y video. De igual forma, destacan pinceladas del balance anual del sector de la educación en la Villa Blanca, efectuado el viernes pasado, y que marcó nuevas metas para elevar la calidad del proceso docente educativo en el municipio. Terminamos este segmento con un video sobre el desmonte de la cerca metálica en el Parque La Libertad, que publicara en su muro de Facebook Adrián René Martínez Viamonte y que compartimos desde el perfil de nuestro canal en esta red social. Una brigada de constructores del sector no estatal realizó esta semana un trabajo voluntario en lo que comprende la antigua colonia española de la Villa Blanca. Las labores consisten en el traslado de la valla que fue puesta para la restauración del inmueble, pues dicha cerca dificulta el tránsito de las carrozas en las tan esperadas parrandas y afecta el área del fuego del barrio La Marina. Bueno, estamos trasladando la cerca para que la carroza pueda transitar libremente y sin problemas ninguno. Trasladarla y pagándola ahí al hotel para que no moleste para el fuego ni para la carroza. Con estos trabajos se prevé ayudar a que este año no se afecten las dimensiones de las carrozas. Bueno, pues al final, aunque sea una cuenta propia, somos parte de este pueblo y para aportar voluntario a la parranda y al Estado, porque uno no puede pensar que siempre todo tiene ese pago también. Uno tiene que aportar, aunque sean los particulares, tienen que aportar sus horas voluntarias a la parranda, al gobierno, al pueblo de Cayarín. Llega así el aporte popular a nuestra fiesta mayor, que vive y se mantiene en el espíritu de cada caibarienense. Presentamos ahora el pronóstico del tiempo para los próximos días en Caibarien y lo que será noticia a partir de hoy. Esta semana será noticia la celebración del acto municipal por el Día del Educador, la planificación de las ofertas gastronómicas para fin de año y los preparativos para el desarrollo de las parrandas. Por hoy terminamos en pantalla todas nuestras direcciones. Recuerde mantenerse al tanto con otros espacios informativos de Centro Norte Televisión. Hasta entonces, nos vemos. Hola, regresa a este espacio para el debate y el ejercicio responsable del criterio. Soy Alejandra Rojas y como cada lunes le invito a que continúe con nuestro colectivo durante aproximadamente 28 minutos. Sobre el papel del maestro en la formación de las nuevas generaciones, dialogamos hoy en el Canal 64 con la complicidad de Un Café.
Y como ya le decía, sobre el papel que juegan hoy los educadores en la formación de esas nuevas generaciones, hablamos hoy en nuestra emisión. Y lo hago muy bien acompañada porque me acompañan las educadoras Ileana Carbó, bienvenida Ileana, nuevamente al espacio, y Lourdes Millar, que son destacadas maestras de Caibarien. Les recuerdo a usted que sus interrogantes u opiniones relacionadas con la temática puede hacérnoslas llegar a través de nuestro teléfono 4236-3959 o si lo prefiere y entra a través de la navegación por datos móviles, comentar en nuestra página en Facebook porque transmitimos en audio real. Ahora sí me gustaría entonces iniciar la conversación con ustedes conociendo las impresiones que tienen como educadoras acerca de cuán importante es el papel que juega hoy el maestro en la formación de las nuevas generaciones. El maestro de por sí es el continuador de lo que comienza la familia cuando el niño nace. El maestro debe reforzar aquello que la familia ha inculcado y en muchos casos formar, porque la familia o transformar, o la familia lo ha hecho de forma inadecuada o no lo ha hecho. El maestro es el acompañante de ese niño durante un tiempo, lo prepara para la vida, es el que le da las herramientas con el que el estudiante, con el que ese niño que va a ser un hombre el día de mañana, va a poder enfrentarse a nuevos retos y el que lo va a dotar de esa formación que junto con la familia va a hacer que el niño cuando crezca sea capaz de tomar sus propias decisiones, hacer su propia vida, siempre teniendo en cuenta aquello que ha recibido desde las generaciones anteriores. Y ella habla de su experiencia como educación en la enseñanza primaria, pero continúa luego en la secundaria. ¿Tiene ese mismo papel formador el maestro? Bueno, en la secundaria es un papel formador mucho más todavía, porque entonces ese papel del maestro se ve lo que juega el papel en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros entonces en la secundaria nos encargamos de formar el futuro médico, el albañil, el ingeniero. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde se ve también el papel de maestro, porque cuando usted ve un médico, usted dice, se hace un médico, un buen médico, pero ¿de dónde salió? De ese buen maestro. Cuando usted ve un buen albañil, para hablar de distintas profesionalidades, ¿no? ¿Verdad? Dice, mira qué buen albañil, entonces, pero ¿de dónde salió? De ese maestro. Cuando usted ve por la calle una persona adulta ya, ¿entiende? O joven, con un buen comportamiento, que se sepa expresar, que sepa interpretar las cuestiones de la vida, ¿de dónde salió? De la formación de su maestro, acompañado con la familia. Sí, todos esos que hoy son hombres y mujeres salieron de las aulas que una vez los acogieron como alumnos y de las que fueron responsables entonces los profesores. Para rendir homenaje a ellos, también dedicamos esta emisión al tema del que estamos hablando, el papel del maestro en la formación de las nuevas generaciones. Pero como cada emisión, compartimos la opinión al respecto. Diciembre siempre llega con felicitaciones, aplausos y loas para esos que cada día están frente al aula. Pero no es esta una misión que debería tener todo el año una sociedad como la nuestra. Junto a ese pensar constante sobre cuántos maestros faltan en las aulas cada inicio de curso, debe llegar también el apoyo de la sociedad toda, a quienes asumen el reto de enseñar, y también a todos los que laboran en los planteles educativos, sean auxiliares, directivos u obreros. Esos, los que siguen allí, a pesar de todo, merecen el año entero no solo el estímulo material, sino la preocupación de las autoridades por su bienestar laboral. Hemos hecho, como sociedad, todo lo que está al alcance para elevar y prestigiar el papel del docente. Y siempre lo repito, entre los educadores prefiero los que están en el aula porque lo dicta el corazón, más allá de cifras o diplomas. Esos que dan, sin saber cómo separarlos, el saber y el sentir. Entonces, agradecerles a esos, los verdaderos entre todos, es una forma de garantizar que sigan surgiendo profesores así. En Caibarien está además el reto de enamorar a los más jóvenes de una profesión tan importante, opacada a veces por otras de mayor remuneración, por lo que trabajar con los valores también se impone. Y la familia exige mucho que haya maestros para sus hijos, pero se alarma si un día sus hijos desean ser maestros. ¿Cómo se supone entonces que se continúe la enseñanza? El docente es un trabajador de primer orden en nuestro país. ¡Qué ingenuidad social cuando menospreciamos su valía! Porque en el verbo del maestro va el futuro, como quien se juega el todo por el todo de un país al frente de cientos de pupitres y tiene en sus manos, sin dudas, la arcilla más valiosa. Tiempo entonces de continuar con nuestro debate en el estudio. Y quiero conocer ahora sus impresiones de cuál creen que sean los retos que tienen los docentes en la actualidad para garantizar precisamente esa formación de los futuros hombres y mujeres. El docente tiene muchos retos, sobre todo la situación
que real que vive la familia siempre en cada momento. Ese ha sido un reto que ha acompañado al maestro a lo largo de toda nuestra historia. La situación actual, cómo preparar a la familia, cómo acompañar a la familia, cómo explicarle al niño esos nuevos retos que se encuentra, sobre todo, por ejemplo, vamos a ir a algo que es muy común, el uso de las nuevas tecnologías, pero el acceso a ellas. En nuestras aulas, lo digo así, sabemos, por ejemplo, en mi aula, yo sé que tengo 19 niños que tienen celulares, pero no lo llevan a la escuela. Entonces, es educar al niño en que, sobre todo en la modestia, y sobre todo en el compartir, en que tú tienes algo, pero que tu compañero tardará en tenerlo de una forma u otra, pero siempre educarlos en valores de que las cosas hay que tenerlas por el esfuerzo de uno. Y ese es un reto de los maestros, estar actualizados, jugar con los tiempos que corren, adecuando sus clases a la realidad. Y entonces son retos, es educar a la familia en que tiene que, el niño va a interactuar con esas tecnologías, el niño va a interactuar con una serie de información que hoy por hoy tienen los niños, porque ustedes saben que los padres se conectan y el niño también va a obtener esa información, cómo tiene que asimilar esa información, cómo debe actuar con lo que se comenta, con lo que él recibe, qué debe desechar, qué debe aceptar, siempre respetando el criterio del niño. En el caso de la escuela, uno de los retos ya es superarse, estar actualizado y llevar a sus clases lo más cotidiano, los temas más actuales para que interesen a los niños. Pero también existe el reto de que la escuela, que es el espacio donde socializan alumnos y maestros, tiene que ser un lugar de disciplina, de orden, pero también a la misma vez agradable para que los niños sientan el confort. ¿Se alcanzan hoy estas metas en las escuelas de Caibarien desde tu punto de vista como educadora? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque en la escuela se monta todo un conjunto de actividades desde su organización. Bueno, en mi caso, que es la enseñanza secundaria básica, ¿no? Como es, por ejemplo, los chequeos de emulación, que a ellos les agrada mucho, todo ese proceso que llevan ellos de los resultados de control de asistencia, que eso es un patrón para la disciplina de ellos, de la puntualidad, que es un patrón para que ellos en un futuro, cuando sean ya trabajadores, sean puntuales y responsables. Eso los motiva mucho a ellos. En la escuela, sí, por ejemplo, mañana mismo, el pasado viernes fue el Día del Explorador. Esa actividad, que es para prepararlo para la vida, el enfrentamiento a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, todo eso, a ellos los motiva. Hoy en la escuela sí se desarrolla un conjunto, los encuentros de conocimiento, el trabajo de los monitores, que va con el aprendizaje, pero ellos se sienten muy motivados. No, y son espacios donde también los maestros tienen que involucrarse, es decir, no solo el contexto del aula, tiene que aprender el educador de hoy en día, saber salir de ese contexto y compartir con sus alumnos en todos esos escenarios que están diseñados, no solo para el aprendizaje académico, sino para formar valores con las actividades. ¿Es así? Los instructores de arte que desarrollan muchas actividades desde su punto de vista de ellos, nosotros maestros nos incorporamos también y participamos de conjunto con ellos. Así que cuando se hace bien, estos especialistas son también educadores que se involucran en la formación de valores. Estamos hablando de un tema donde hay una palabra que se impone cada vez que lo tratamos, y es el valor del ejemplo. ¿Cuán importante es para un buen maestro predicar con el ejemplo más allá de todo lo demás de que pueda decir en el aula? Creo que de manera indirecta nos va a llegar de alguna forma la frase de José de la Luz Caballero: instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Y es precisamente el maestro. Hace unos días participaba en una conferencia donde el conferencista usaba una expresión diciendo que el maestro desnudo en el baño es maestro, porque si ocurre un incidente que el maestro se le va una palabrota, inmediatamente, si un vecino o alguien lo escucha, va a decir: ¿y eso que es maestro? Claro. Entonces, el maestro tiene que ser ejemplo en el lugar, en cualquier lugar en que esté. Y entonces, es ejemplo en la cola, ejemplo en el policlínico cuando va a hacerse un análisis para cualquier cosa, va a recibir una especialidad en todo momento. Ahora, precisamente, que vamos a estar en los carnavales, el maestro tiene que ser ejemplo en los carnavales, y no vamos a dejar de divertirnos. Sobre todo porque aun cuando la familia juega su papel elemental, muchas veces hasta desde la misma casa se dice: se lo voy a decir a la maestra cuando va formando los niños, porque la maestra es quizás a quien el niño aprende a tenerle respeto, y si la maestra hace cosas indebidas, puede ser que por imitación se repita. Mira, hablaba, en la escuela hay un respeto grandísimo. Ningún maestro puede fumar delante de un estudiante.
¿Usted quiere que el respeto más grande eso? Cuando nosotros vivimos constantemente trabajando con los niños, no a la droga, no a las adicciones, no a la fuma. El mejor ejemplo es ese: el maestro no debe fumar y no fumamos delante de los estudiantes. El sistema educacional de nuestro país plantea, como les decía ahorita, de la forma explícita, de que la escuela no sea solo el lugar para transmitir conocimientos, sino un espacio de intercambio, de formación de valores, donde se socializan las normas y las actitudes. En ese sentido, Lurdita, hablo contigo porque ya ustedes entraron en perfeccionamiento. Uh-huh. ¿Cómo este nuevo sistema que ha perfeccionado el sistema educacional involucra a los alumnos y a los maestros para convertir precisamente a la escuela en el espacio más importante de la comunidad? Precisamente a partir del diagnóstico que hacemos en nuestros grupos, el maestro en su grupo, el diagnóstico se hace en la escuela, también teniendo en cuenta la comunidad en donde radica la escuela, se ven sobre todo las necesidades del grupo y las potencialidades que tiene la escuela, porque siempre tenemos potencialidades que quizás las tenemos ahí y no las empleamos. Y a partir de esas potencialidades y las necesidades que se determinan, se diseñan las actividades siempre teniendo en cuenta las preferencias del niño. Los intereses de los más pequeños. Es por eso que, por ejemplo, los círculos de interés, actualmente hay muchos más círculos de interés con más variedad, porque incluso hay círculos de interés como los círculos de interés de fotografía, que anteriormente nunca los habíamos visto, y es también una forma de emplear las nuevas tecnologías. También están otros círculos de interés, siempre hemos visto las manualidades, pero por ejemplo, actualmente vemos que hay más creatividad. Los niños, a partir de esa información que reciben de cómo transformar los objetos que ellos reciclan, son mucho más creativos. Entonces, eso permite que el niño cree las cosas con las que él va a jugar, como él quiere hacerlas. Y en el momento también que la escuela le diseña para eso, porque la escuela le facilita el lugar, le facilita los medios. ¿Cuántas veces en la casa el padre no tiene el tiempo para jugar? Y entonces ahí lo tienes, el compartir, y el también hacerlo de una forma en que se van orientando y reorientando las actitudes del niño para interactuar con sus compañeros. Sí, de eso se trata, de tener cada vez una escuela más parecida a sus estudiantes y que los maestros estén preparados para asumir entonces los retos que esto implica, porque sin duda se trata también de transformar un poco lo que normalmente entendemos por la educación, que es dentro de las aulas. Estamos hablando del papel que juegan los maestros en las nuevas generaciones, y qué bueno también reconocer a otros maestros cangrejeros que se destacan en su labor. Veamos el siguiente trabajo. ¿Qué sería de los hombres si no existiera ser alguno capaz de guiar sus pasos por los caminos de la sapiencia y forjar en ellos su propia manera de pensar, de crear y amar, esa mano amiga, hermana y segura del maestro, dispuesta a elevar el conocimiento humano a cumbres insospechadas? Por suerte están allí, listos para asumir el rol escogido. No importa cuántas dificultades puedan enfrentar, lo cierto es que son capaces de enseñar con su propio sacrificio personal. Soy Macarenco, estuve en Minas de Frío, Topes de Collante y Tarará. De ahí me incorporé a trabajar en este municipio en lo que era la EIDE regional con quinto y sexto grado. Sabemos que siempre al principio tenemos nuestros tropiezos, pero me fui levantando y hasta ahora he obtenido siempre buenos resultados. Precisamente por el amor que le tengo a los niños y por gustarme tanto esta profesión. Hace 44 años yo estoy dando clases y sinceramente siempre he obtenido buenos logros. Soy jubilada, reincorporada, y por eso sigo dando clases, por el amor que siento hacia los niños y por gustarme tanto esta profesión. En esta mujer encontramos el significado esencial de ser un excelente educador. Paciencia, dedicación y amor que entrega la bella labor de enseñar. Un verdadero ejemplo a seguir por aquellos que recién comienzan el sendero luminoso del saber. Una profesión muy bonita por el amor que se siente hacia los niños y por el logro que uno obtiene cuando termina un curso con esos pequeños. Durante años, confiada, ha enfrentado rutas no conocidas, retos, transformaciones, pero siempre segura como un guerrero más en la lucha de ese mundo mejor que reclamamos, convencida de que ellos retribuirán su esfuerzo. Thank you.
Continuamos este diálogo en el Canal 64, donde de alguna forma reverenciamos el papel de esos que tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, los maestros y los educadores. Y continuamos este diálogo para conocer específicamente el criterio que tienen las invitadas de hoy sobre cuán importante es la preparación de un maestro para asumir este reto. Muy importante, sobre todo, que esté actualizado. Las cosas cambian, todo cambia, entonces tenemos que estar a la altura de estos momentos. Recibimos la preparación a partir del trabajo que diseña la escuela, el municipio, los seminarios, pero sobre todo la autopreparación, que la autopreparación requiere sobre todo una cuota grande de sacrificio, porque es quizás el tiempo en que estamos ya en la casa, a veces nos ponemos a conversar los colegas y casi todos lo hacemos, como dice, cuando ya los niños están durmiendo. Ese tiempo de por la noche cuando nos ponemos acompañados quizás hasta de la radio a planificar, a leer, cuando tú te conectas y puedes buscar la información que requieres para hacer con más calidad tu trabajo. Todo transita sobre todo por ese esfuerzo que hace cada maestro, que a lo largo de la historia siempre los hemos tenido, incluso en los momentos más difíciles. Recuerdo ahora momentos del periodo especial cuando incluso recuerdo una maestra que cuando llegaba la corriente después de aquellas largas horas, a esa hora se levantaba y comenzaba a estudiar. Los maestros siempre han tenido una historia de sacrificio en Cuba, en todo el mundo, lo que es la labor del educador. Sobre todo porque es de reconocer que aquellos que aman la profesión del magisterio nunca la abandonan y mantienen la superación constante y quieren siempre que sus clases sean mejores y motivar a los alumnos a que participen en cada una de ellas. Y en ese sentido yo creo que es importante también que los propios maestros acompañen a las nuevas generaciones de educadores que se están formando. ¿Crees, Ileana, o compartes el criterio a veces negativo que tiene la sociedad de que el joven no puede ser buen maestro? Mira, yo siempre he estado en contra de que esa idea de que el joven no puede tener derecho. Yo tengo que decir algo, mi experiencia. Yo soy la profesora principal de la asignatura de física aquí en el municipio, o sea, la colaboradora. Y tengo que atender a todos los profes de las demás secundarias. Y hoy me siento orgullosa porque todos los que tengo son jóvenes. El profe de Mella es joven y los dos profes que tengo en el bus son jóvenes. Y yo tengo que decir que son muy preocupados, muy interesados, muy motivados. Yo me veo comprometida a trabajar, como decía la profe, de madurar, de autoprepararme, de prepararles las clases a ellos para su nivel, para su capacidad. Pero sí tienen interés, sí tienen disposición. Lo que nosotros, maestros de experiencia, siempre tenemos que reconocer que a ellos hay que ayudarlos, porque ellos son nuestro futuro, nuestro relevo, ¿entiendes? Y es importante también porque todos aquellos jóvenes que hoy se están formando como maestros van a acumular años de experiencia y van a ser reconocidos igualmente como estas educadoras que hoy conversan conmigo. Pero también a hacer un poco de historia nos dedicamos en este encuentro. Veamos esas historias de alfabetizadoras de aquí de Caibarien. Una plaza llena de jóvenes, cargada del entusiasmo propio de una gran victoria. Aquel 22 de diciembre de 1961 se festejaba la victoria popular contra la ignorancia. Bajo la inspiración de nuestro comandante, miles de jóvenes dijimos presente, porque era una tarea muy hermosa, lo cual Fidel había planteado en La Historia Me Absorberá, que en Cuba estaba llena de personas analfabetas y que había que erradicarla, principalmente en la zona montañosa, donde había más de 15.000 aulas que no tenía maestro. Emocionó mucho porque fue la primera experiencia, haber alfabetizado, haber enseñado, haber escribir a un joven. Y además para aquellos campesinos, aquello fue como vaya una alegría inmensa, porque habían visto un camino que ellos no esperaban que se abriera, y con la revolución se le dio esa oportunidad de aprender a leer y escribir. Recuerdo la emoción que tuve a enfrentarme a un grupo de alumnos que tenía que alfabetizar, y además la responsabilidad de asesorar a la 14 brigadista Conrado Benítez en la Sierra Maestra Suroeste. Fue el comienzo de la larga vida que tuve como maestra. Tuve 50 años
trabajando. Hace poco que ya dejé de trabajar. Y entonces ahí ya yo vi que mi vocación era ser maestra, enseñar. Y que no podíamos defraudar a nuestro comandante, que nos estaba preparando para que nosotros realizáramos o encamináramos la campaña alfabetización, los planes de campesinas, Ana Betancourt, los planes de domésticas, que eran aquellas personas que trabajaban en casa, que había que alfabetizarla, había que enseñarla, y los planes de los primeros maestros macarencos. La luz del conocimiento se abrió paso en toda Cuba gracias a los cientos de adolescentes y jóvenes que acudieron a ilustrar en todos los rincones a quienes no sabían leer o escribir. La campaña de alfabetización significó el primer paso que dio la revolución para convertir nuestro país en lo que es ahora un país culto, donde hay tantos jóvenes que pueden ir a la universidad, que es muy raro ver un niño que no haya adquirido, aunque sea un noveno grado, que se, todo eso significó la campaña. Y muchas de esas personas que alfabetizaron, después fueron, se hicieron médicos, profesionales, artistas, y eran niños que no sabían, personas que no sabían ni leer, y se siguieron preparando, hasta formar ese primer ejército de personas instruidas, capacitadas. Me enrolé en lo que es la educación, en la formación de la nueva generación, en educar, formar jóvenes que fueran útiles a esta sociedad. Y me inicié de maestra y todavía sigo siendo maestra. Ellos iniciaron el camino ejemplar de lo que significa para Cuba la formación educativa. Ellos encendieron la luz que hoy acompaña a miles. Y sigo conversando con mis invitadas en el espacio. Es un gusto siempre escuchar los criterios de los buenos educadores de Caibarien. Por eso también hay otro tema que es importante siempre que hablamos de la educación y del papel del maestro. Y es esa relación que debe existir entre la familia y la escuela. ¿Cómo asumirla desde el punto de vista de superarse cada día más los educadores en los tiempos actuales? La familia es fundamental. Yo siempre le digo, sobre todo a los padres más cercanos que estamos siempre con el grupo con el que trabajo, ¿sí?, en cada momento, que ellos son como la mitad de la naranja. Tú eres una mitad, y la otra mitad soy yo. Pero adentro están las semillas. Y nosotros tenemos que juntos cuidar esas semillas. Porque entonces, si no la cuidamos, no va a fructificar. Y es importante que exista comunión, una comunicación entre ambos, no un divorcio. Porque cuando existe un divorcio, entonces sí la cosa va muy mal. A veces, cuando el padre dice un criterio que sea diferente, entonces al maestro se le obstaculiza el trabajo. A veces el maestro indica algo y el niño, ¿cuántas veces los padres dicen? No lo quiere hacer porque quiere que sea a tu forma. El niño se prepara con la forma que le dice el maestro y muchas veces el padre busca otros métodos que no son los que el niño está acostumbrado. Entonces, esos conflictos generan en el niño frustraciones, tristeza, que vaya desmotivado después a la escuela. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una comunicación e incluso es cosas que lo vemos cotidiano. ¿Cuántas cosas no suceden en la casa? Entonces el padre llega tempranito y te dice, mira, pasó esto. Ya el maestro está preparado, sabe por qué el niño va a estar triste o por qué el niño no va a trabajar, sabes cómo tienes que darle las cosas. Cuando existe esa comunicación, incluso juntos, ¿cuántas veces hemos estado al lado de los estudiantes en el momento de una crisis familiar, en el momento del fallecimiento de algún ser querido? Y cuentan con nosotros, no solamente para el aprendizaje, sino para las cosas fundamentales de la vida del niño. Y en este caso, ustedes incluso han aprendido cómo educar hasta la propia familia. No solo por su papel como maestro, sino porque los diseños de los planes de la educación cubana así lo tienen planteado, de escuelas de padres. Se realiza así, es decir, ese es el objetivo también de los maestros cubanos. ¿Cómo que no? Mira, nosotros realizamos las escuelas de padres. Y cada escuela de padres lleva un tema. Para nosotros, para el caso mío, por ejemplo, en particular, que es la secundaria básica, que es a los adolescentes. Que los adolescentes cuesta bastante trabajo y esa relación familia
y escuela es fundamental para el adolescente. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que, por ejemplo, no han pasado por la etapa de esa adolescencia. Y hay veces que ellos se tienen que auxiliar de nosotros, cómo tienen que tratar al adolescente, cómo tienen que hacer. Y nosotros, entonces, a través de las escuelas de padres, a partir de sus inquietudes, sus preocupaciones, es que los preparamos. ¿Cómo hay que atenderlo? ¿Qué hay que hacer con el adolescente? ¿Cómo tienen que escucharlo? Porque el adolescente hay que escucharlo, ¿me entiendes? Tienen que interpretar sus cosas. Entonces nosotros, los profesores, somos los encargados de eso. Pero con esa unión, como decía la profe, esa relación, esa familia que formamos de conjunto, profesores y familia. Y son los educadores precisamente los que tienen las armas metodológicas para que ese vínculo se relacione o fructifique de la manera correcta. Estamos hablando del papel que juegan ellos en la sociedad. Por eso me gustaría conocer el criterio que tienen ambas sobre el futuro de la educación y la formación de esos hombres y mujeres. ¿Está garantizado desde su visión como maestras, desde su papel como educadora? Muchas veces escuchamos hablar de crisis de valores, crisis en la sociedad. Yo soy enemiga del negativismo. No me gusta ver las cosas en un sentido negativo. Es verdad que hay dificultades, hay diferencias en algunas cosas que las, como siempre buscamos una comparación con tiempos anteriores, pero hay algo muy importante. Sobre todo hay deseos de trabajar, hay deseos de mejorar la situación de los estudiantes. Es también veo también las posibilidades en que la familia, no todas las familias, lo podemos hacer así, no todas las familias son ajenas al normal desarrollo del estudiante. Al contrario, muchas familias hoy por hoy te sugieren que vieron algo. Se involucran de manera participativa. Entonces, veo que eso posibilita que el trabajo con los estudiantes sea mejor. Sobre todo la preparación que tenemos hoy, el vínculo que existe, por ejemplo, en las comunidades donde estamos, hay vínculo por ejemplo, con salud, cuando trabajamos con los ancianos. Hay diferentes cosas que nos permiten que el niño se vaya ganando en lo que es la formación de los valores. Sí, un interés marcado por rescatar todos esos valores que han caracterizado durante tantos años a la educación cubana, cuyos ejemplos hoy, y buenos, están aquí acompañándome en este espacio. Pero siempre damos prioridad a sus criterios, por eso hacemos una pausa para contactar las llamadas telefónicas que usted nos hizo. Y ya tengo por aquí algunos mensajes, en su mayoría todos para felicitar, como lo hemos hecho desde el principio del espacio, el papel de los maestros de Caibarien. Unas felicidades súper especiales, nos dice uno de nuestros colegas, para María del Carmen Espinosa Conde, y es de parte de Adrián René, una maestra también que hace muchísimo por las nuevas generaciones. Otra felicitación llega a través de esta vía para Geisa Martínez en esta jornada del educador, también para Merva González, Aramis Méndez, Leslie Méndez de Abel Santa María, el colectivo de la escuela primaria. Tengo una felicitación también de parte de los televidentes que se comunican para los maestros de la escuela Luis Arcos, en especial a Lurdita, que hoy nos acompaña y que está en el programa, así que llega también la felicitación de parte de nuestros televidentes. Sí. María Valle también tiene una felicitación y dice un televidente que fue su maestra hace años y siempre la recuerda. Es un alumno que hoy es periodista y por tanto le hace llegar su felicitación. Vemos entonces el interés que ponen los maestros en formar a las nuevas generaciones. Felicidades, dice otro de nuestros televidentes, a todos los que siembran valores en las nuevas generaciones. Maestros con mayúsculas nos pone en su mensaje. Y felicidades a la gran educadora Odetti Salazar. Tus segundos hijos, que somos médicos, te felicitamos. Así le dicen los exalumnos a esta educadora que veíamos también en uno de los trabajos. Felicidades a Noevia Pérez Méndez, que aún es educadora, aunque está jubilada, y es uno de los buenos ejemplos. Son muchísimos los educadores de este tipo que tenemos en las aulas de Caibarien. A todos los maestros en las jornadas del educador, la felicitación. Se los merecen porque son los segundos padres de nuestros hijos y ven cómo confirman el vínculo con la familia. Muchas felicidades para las dos maestras que están en el programa, que son un ejemplo a seguir. Y yo, por supuesto, también les doy con muchísimo placer las felicidades, porque es cierto que los buenos educadores siempre siembran buenos recuerdos en sus alumnos. Y ustedes también mandan la felicitación, me decían. Felicidades para todos mis compañeros de Lesbo Antonio Ares García, que me siento muy contenta, para todos los educadores que en estos momentos están viendo el programa. Y bueno,
Un feliz día para todos. Así lo escucharon. A nombre de una de las educadoras de Caibarien, dos que hoy me acompañaron en el espacio, gracias por su presencia junto a nuestro colectivo. Y a usted lo invito a que regrese dentro de 7 días, siempre para imprimirle el sabor de este café con filo a un nuevo tema de interés. Nos vemos.